Hola, soy Leo. Hoy les traigo con otro creepypasta. Es algo que no podré olvidarlo. Les diré. Una de mis series favoritas que veía era la serie de Thomas y sus amigos. Aquella locomotora del personaje Thomas con sus amigos. Los que son Edward, James, Gordon, Percy y Henry. Hasta la nueva la serie de Thomas más y sus amigos, donde pusieron a dos nuevas locomotoras que son Mia y Rebecca. Hasta ahí todo iba normal. Veía sus películas y series. Pero luego de 2 días me aburrí y decidí buscar algo nuevo. Puse de nuevo Netflix y puse Thomas. Y me aparecieron las películas. Me decidí buscar ver en la serie de Thomas más y sus amigos. Pero más abajo me encontré con un episodio que nunca he visto. Era un episodio que nunca se había transmitido en la serie Thomas y sus amigos, el cual este tenía por nombre La Masacre de Rin Rin. Yo no entendía exactamente de por qué Rin Rin, la niña malvada de Puka, querría asesinar a Thomas y a todos. Decidí ver el episodio. El intro comenzó con mucha normalidad. Hasta que terminó el intro, apareció el título, que era La Masacre de Rin Rin. Luego la escena cambia y se mostraba a Thomas dirigiéndose a la estación. A la estación de tren, donde ahí lo estaba esperando Sir Topham Hatt. Le había dicho a Thomas de que debería recoger a unos pasajeros que están en la estación. Thomas tomó la idea y se engancharía a Annie y Clarabel y fueron a buscar a los pasajeros. Hasta ahí todo iba normal, no había nada diferente. Pero la cámara se pone negra y cambia de escena a un lugar de la isla de Sodor, el cual de unos árboles salió Rin Rin, pero este tenía con su lado malo y esta decidió asesinar a las locomotoras. En eso decidió ir a atacar a Percy. Decidió esperar hasta que sea de noche. Al fin había llegado la noche y se mostró a Thomas dirigiéndose a la estación Titmouse para descansar. Edward le dijo de cómo le fue con su día. Thomas le dijo que le iba bien, pero Gordon, el gruñón que estaba ahí, le dijo: tal vez deberías fijarte por dónde vas. Y Thomas le dijo: debes tener mucha tranquilidad, Gordon. Y Gordon dijo con su típica frase, que era la indignidad. Y luego de eso, la pantalla se oscurece y se mostró a la estación Titmouse, que estaba todas las locomotoras durmiendo. Pero luego se mostraba a Percy. Este se había despertado porque escuchó un ruido extraño. Este fue allá y con mucho silencio, para que no despertara a las locomotoras, decidió ir a ver para ver qué había sido ese ruido. Y decidió averiguar qué había pasado. Y cuando lo llega, se encontró con Rin Rin. Esta tenía con una cara demoníaca, como si quería asesinar a Percy. Percy, muy asustado, intentó ir en reversa, pero esta era bastante rápida, hasta que decidió acelerar más el retroceso, hasta que pudo perderla de vista. Pero lo que Percy no sabía, y es que Rin Rin estaba atrás de él. Este lo amarró con su cabello, su brazo, y donde ahí lo elevó tan alto, y en donde ahí lo soltó, y mientras la cámara enfocaba cómo Percy caía hacia el suelo, y en donde ahí terminó destruido, mientras Rin Rin se reía de una forma muy macabra. Luego la cámara se pone en negra y un mensaje apareció que decía: al día siguiente se mostró a Thomas y a los demás despertándose. Mia vio que faltaba Percy. En eso le dijo a Thomas: ¿de dónde está Percy? Thomas le dijo que no lo sabía. Y en eso fueron a la estación de trenes, en donde ahí lo estaba esperando Sir Topham Hatt.
Pero él estaba muy asustado. Thomas le dijo al Sir Topham Hatt: ¿Qué pasa, señor? Sir Topham Hatt le dijo: Thomas, tengo una mala noticia. Ve a avisarle. Ve a esperarme en la estación Titmouse para avisarle a todas las locomotoras. En eso, Thomas decidió esperar su turno, no por si hacía algo. Y en eso, la cámara se enfocó a la estación Titmouse, y en donde ahí lo esperaban las locomotoras. Y en donde ahí llegó Sir Topham Hatt, en donde ahí les contó a todos: Tengo una mala noticia, pero ayer en la noche encontraron a Percy muerto. Estaba totalmente destruido. Todas las locomotoras se espantaron. Pero Gordon le dijo: No creo en estas tonterías. Pero en eso, les mostraron a todos el cuerpo sin vida de Percy. Estaba totalmente destruido. Mia, Rebeca y todos se espantaron. En eso, Rebeca les dice: ¿Qué le ha pasado a Percy? En eso, Gordon le dice que no sabía exactamente de qué había pasado. En eso, Thomas le dice: De seguro pudo ser alguien. En eso, James les dice que deberían buscar alguna forma y debemos tener cuidado por lo que está pasando. En eso, Henry decidió ayudarlos a buscar esa cosa. En eso, todas las locomotoras fueron a hacer sus trabajos. Y luego se engancharían a Anne. Thomas se engancharía a Annie y Clarabel, pero estas notaron a Thomas muy extraño. Parecía que estaba asustado. En eso, Clarabel le dice a Thomas: ¿Qué sucede, Thomas? ¿Por qué estás deprimido? Thomas le dice: Sé que Percy está destruido y no sé qué pasó. En eso, Annie le dice: Sé que pudo ser alguien. Que pudo ser algo. En eso, Thomas le dice: Eso lo sé, pero no sé qué está pasando. Luego la cámara enfocaba a Henry, estaba dirigiéndose hacia un lugar extraño para buscar el mismo lugar donde Percy se había destruido y encontró lo que quedó de la rueda de Percy. Estaba ahí. Y luego de eso, Rin Rin sale de la nada y amarra a Henry, pero este avanzó muy rápido. Esta ahora más muy aterradora quiso atrapar a Percy Henry. Pero este se dirigió al túnel y en donde ahí la perdió de vista. Y cuando ella salió al otro lado, vio que ya no estaba. En eso, Henry decidió ir a la estación Titmouse para avisarle a todas las locomotoras. Fue hacia allá, pero Rin Rin lo atrapó por sorpresa. Lo elevó tan alto que hasta es para hacerlo soltar como lo hizo con Gen Percy. Y entonces ahí se volvió a escuchar, pero sin que Rin Rin se diera cuenta, un helicóptero lo había visto. Mientras esta se reía, la cámara cambia y se enfocaba a Edward dirigiéndose al muelle para recoger algunos vagones. Y en donde ahí llegó Gordon, estaba muy asustado. Edward le dice a Gordon: ¿Qué sucede? Gordon le dice: Edward, es terrible, pero es Percy. Lo encontraron destruido. Edward se sorprendió y Crunch le dice que cómo es esa cosa. No sé exactamente cómo es. En eso, Gordon le dice a Edward que debemos buscar alguna forma. Edward tomó la idea y fueron a buscar a todas las locomotoras. La cámara enfocaba a todas las locomotoras en la estación Titmouse. En eso llega Sir Topham Hatt, le dice, ahora más preocupado, les dice: No sé qué está pasando aquí, pero todas las locomotoras están siendo destruidas. En eso llega el helicóptero y le dice a Sir Topham Hatt que había visto cómo una niña muy extraña había asesinado a Henry. En eso, Sir Topham Hatt y todas las locomotoras se sorprendieron. Emmy le dice al Sir Topham Hatt de cómo es esa cosa. En eso, el helicóptero le dice que su color de cabello era de color celeste y que este tiene una habilidad muy extraña. Y en eso, Sir Topham Hatt le había dicho a todas las locomotoras que tengan cuidado de no encontrarse con esas cosas. Edward tomó la idea y Thomas
y todos tomaron la idea de estar encerrados en la estación Titmouse. La cámara cambia y se enfocaba a Rin Rin yendo al otro lado, y en donde ahí se encontró con los vagones traviesos. Y estos, al verla, se pusieron a reírse y a burlarse de ella. Le decían cosas como: tu cabello es de color celeste, sí, y eres roja. Esta se pone muy enojada al oír eso. Esta agarra uno de los vagones traviesos y lo empieza a estrellar todos. Y lo empieza a estrellar en todos lados. En eso, los vagones pasaron de reírse a estar asustados y decidieron escapar de ahí. Pero en eso, esta agarra a todos los vagones traviesos y los destruyó, menos a uno que él logró escaparse de Rin Rin. Esta, ahora más asustado, quiso buscar a las locomotoras. Y luego de eso, se mostró a el taller de reparaciones donde estaba Kevin y el que manejaba. Y en eso, le dice el jefe de qué estaba pasando. En eso, le dice que todo, que Percy y Henry habían sido destruidos de una forma muy horrible. En eso, la cámara enfocaba cómo Rin Rin estaba mirando en el taller de reparaciones. Y luego se mostró a la estación Titmouse, pero noté algo raro. Faltaba Emily. Luego llegó Sir Topham Hatt, más preocupado. Thomas le dice: ¿qué sucede? Sir Topham Hatt le dice: Thomas, es terrible, pero es que encontraron a Emily muerta y a los trabajadores del taller de reparaciones. Estaban muy destruidos. En eso, todos se espantaron. Rebecca les dice: ¿pero cómo es esa cosa? No sabemos exactamente de cómo es. Y en eso, Sir Topham Hatt le dice: debemos hacer algo. Pero en eso, llega uno de los vagones traviesos, el cual este no estaba feliz y muy travieso, sino que estaba muy asustado. Gordon le dice: ¿tú qué haces aquí? El vagón travieso le dice que había visto cómo esa cosa había destruido a todos los vagones. En eso, Jane se pone muy asustado y dice: debe ser esa malvada. En eso, Sir Topham Hatt se le ocurrió una idea. Les dice a todas las locomotoras que busquen, que intenten asesinar a esa malvada. Pero Thomas decidió intentar hacerlo. Luego de eso, le dice a todas las locomotoras que él irá a destruir a esta cosa. Pero Edward le dice: ¿estás seguro, Thomas? Puede ser peligrosa ella. Y en eso, Thomas decidió ir a buscar esa cosa, pero pasó donde estaba Annie y Clarabel. Estas les dice a Thomas de dónde iba. Thomas le dice que él irá a deshacerse de esa cosa, pero Clarabel le dice: no lo hagas, Thomas, esa cosa es muy peligrosa. Pero en eso, Gordon llega y engancha a Annie y Clarabel y les dice que él se encargará de atacar a esa cosa. En eso, todas comprendieron de que Thomas se encargaría de eso. Y ellas le dijeron: ten cuidado, Thomas, cuídate bien, no sabemos lo que está en peligro. En eso, Thomas, a máxima velocidad, fue al otro lado de la isla de Sodor. Luego se mostró el basurero de Spencer, es decir, de Griff. Y se mostró a Griff y a Scrooge llevando la basura al compactador. Pero en eso, Rin Rin aparece de la nada y agarra a los dos. Y justo cuando estaba a punto de llevarlos al compactador de basura, Thomas llega y logra chocar a Rin Rin. En eso, le dice que intenta atraparlo. Y Thomas fue en reversa y Rin Rin iba a atraparlo, pero James también la choca y le dice a Thomas de que él la llevará al otro lado, que se verán en el otro lado de la isla de Sodor. Y esta deja a Thomas y fue a atrapar a James, pero este era muy rápido. Y luego de eso, llega al túnel y se pierde en la oscuridad. Y Rin Rin había visto
había perdido de vista James, y esta decidió ir a volver a atrapar a Thomas. En eso, se mostró a Thomas dirigiéndose de nuevo, huyendo de ella, pero en donde Rin. Pero se detuvo y ve a Rin Rin. Este se le ocurrió un plan. Le dice: ¿qué esperas? Intenta usar tu habilidad para frenar mi rueda. En eso, Rin Rin usa su cabello y amarra la rueda de Thomas. Thomas intentó avanzar. Rin Rin intentaba frenar, pero por descuido, su cabello se enredó a la rueda de Thomas. Thomas aprovecha y decidió intentar avanzar lo más rápido. Esta comenzaba a gritar de dolor e intentaba desenredarse, pero Thomas no podía. Y en eso necesitaba ayuda. Y en eso llega Edward, se engancha hacia Thomas. Y no solo vino, también vino James, Gordon, Emily y Rebecca. Estos intentaron empujar a Thomas para ayudarlo, pero no podían. Hasta que de la nada, Rosie llega y ve que Thomas necesitaba ayuda. Esta se engancha hacia Rebecca, y ambos empezaron a hacer fuerzas. Mientras la cámara, como Rin Rin, se le estaba saliendo la piel poco a poco. Estos necesitaban una ayuda más, y en eso llega uno de los vagones traviesos, y este ayuda a Thomas, hasta que de la nada, la piel de Rin Rin se le sale como si fuera de una máscara. Thomas, al parar, ve en su rueda y ve la cabeza de Rin Rin que se había salido. Pero cuando miran, y este apenas lo ve y casi vomita, y yo también, al ver cómo la piel de la cabeza de Rin Rin se había salido. Y cuando lo voltean, se espantaron. Mientras la cámara enfocaba como Rin Rin, ahora sin piel y tenía su cráneo expuesto. Pero eso no era lo aterrador, sino que su grito era más aterrador. Mientras esta no paraba de gritar de dolor, mientras ella seguía gritando, su grito era cada vez más fuerte, de que esto hizo que me tapara las orejas. Y en eso, Thomas aprovecha que intenta avanzar, pero en eso Rin Rin atrapa a Thomas en su cuerpo y estaba a punto de matarlo, pero de la nada Sir Toham Hat saca una escopeta y le dispara a Rin Rin en el cuerpo. Y este le dice: te metiste con las locomotoras equivocadas. Y luego de eso, Grunge lleva a Rin Rin hacia la tierra y lo entierran ahí, mientras Thomas comenzaba a llorar por la muerte de sus amigos. Pero Gordon y todas las locomotoras lo tranquilizaron. Sir Toham Hat le había dicho a Thomas: no te preocupes, Thomas, ya todo terminó. Todos nuestros amigos estarán bien. Gordon le dice: así es, Thomas, todo terminó. En eso Thomas se tranquilizó. Luego la cámara cambia y se enfocaba a un cementerio para despedirse a todos los que Rin Rin había asesinado, incluyendo al asesino de Rin Rin. Thomas seguía triste, pero Rosie, Mia y Rebecca calman a Thomas. El episodio termina con Thomas diciendo sus típicas frases al final de los episodios, y Clarabel diciéndole a Thomas que ahora hice. Y se despidió. Y hasta ahí termina el episodio. Yo me alegré de que. Yo me tranquilicé al ver que todo había terminado. Así que apagué el televisor y me fui a dormir. Al día siguiente decidí ver nuevamente ese episodio. Pero al poner, ya había desaparecido. Nunca olvidaré esa masacre que Rin Rin había hecho a todas las locomotoras, hacia todos, pero al fin todo terminó. Ella ya está muerta. Si les gustó el video,
No olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que subo. Nos vemos hasta la próxima.